¡Muy buenas! ¡Muy buenas, hortelanos, hortelanas! ¿Cómo estáis? Yo soy el granjero Alvarito de tu huerto paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a aprender cuáles son los pH más idóneos, más perfectos para cultivar nuestros propios árboles frutales. Ya que, como te voy a explicar, hay unos pH más perfectos que otros para las plantas. ¡Pues vamos a verlos! ¿Estás preparado? ¡Funcionando! ¿Estás entrando en calor por el reboce de la nieve? Sí. Así, y estoy on fire. ¡Ven, familia! Pues vamos a ver en este vídeo cuál es el pH idóneo para los árboles frutales. O cuál es el pH más propicio para que se desarrollen nuestras plantitas. En este caso, pues todos aquellos árboles que vamos a plantar para tener naranjas, limones, manzanas, esas cositas. Este vídeo entraría dentro de una pequeña sección que estamos creando sobre el pH idóneo para las plantas. Ya hemos hecho uno sobre el pH perfecto para las plantas hortícolas, que te lo vamos a dejar por ahí arriba. Y el próximo que haremos dentro de muy poquito será el pH idóneo para los cultivos extensivos, que también lo tendrás por ahí. Y sin más dilación, ¡empezamos! Atajo. El pH perfecto para cultivar el albaricoque sería entre el 6 y el 6,8. Para el almendro también entre el 6 y el 6,8. El avellano entre el 6 y un poquito más allá, el 7. El café entre el 5 y el 7. El castaño entre el 5 y el 6,5. La encina. La encina es un poquito más exigente. Un poquito bastante, la verdad. Y estaría entre el 4,8 y el 6. Y además, te vamos a enseñar cómo germinar esas bellotas por ahí arriba, que lo tenemos en proceso. El pH perfecto para el grosellero estaría entre el 6 y el 7. Y el pH perfecto para un hortelano estaría en suscribirse a este canal. El pH perfecto para el limonero sería entre el 6 y el 7,5. En cambio, el manzano estaría entre el 5,3 y el 6,7. ¡Qué buena que está! La boca más pequeña le ha dado, ¿eh? Que a veces no abro mucho la boca. Pero es que me gusta comer manzanas, que me gusta mucho. Voy a volver a intentar. A ver. ¡Oh! ¡No tiene que grande! Me vas a tener que dar un momentito, ¿eh? Que no puedo hablar. Hablar con la boca llena es de mala educación. Perdón. ¡Ya estoy! El melocotonero entre el 5,3 y el 6,8. Ese sería su pH perfectísimo. El membrillo entre el 5,5 y el 7,2. El naranjo entre el 6 y el 7,5. Esta sí que te puedo decir que es mi fruta favorita con diferencia. O sea, despertarte por la mañana, ponerte ahí tus tostaditas con tomate, tomate ecológico, por supuesto. Ya te hemos enseñado cómo tener tomates buenísimos por ahí arriba. Mírate todos los vídeos. Súper buenos. Y después hacerte un zumito de naranja. Mira. Eso es una delicia de los dioses. Y además con este paisaje. Esta es vida, ¿eh? ¡Continuamos! El nogal, delicia de las nueces. 6,2, 7,8. El olivo, entre el 6 y el 7,8. El peral, 5,6, 7,2. El pino, 5, 6. El pino ya sabes que hace que el terreno esté un poquito ácido, así que ten cuidado con los pinos. Y la platanera, entre el 6 y el 7,5. Y yo creo que no me queda nada más. ¡Ah, bueno, sí! ¡Claro que sí! ¡Las uvas, las parras! ¿Cómo se me podían olvidar? Entre el 5,3 y el 6,7. Era raro un vídeo sin estornudar, ¿eh? Y familia, hasta aquí este vídeo sobre el pH idóneo, el pH perfecto para nuestros árboles frutales. Espero que te haya ayudado muchísimo. No dudes en consultar los vídeos que ya hemos dicho del pH de las plantas hortícolas y el pH de cultivos extensivos. ¡Ah, bueno, sí! Y también, que se me ha olvidado mencionártelo antes, el vídeo para medir el pH de forma casera, que te lo dejaré por ahí arriba. Si no, ¿cómo vas a saber que tu terreno está óptimo para estas cositas? Shiva, ¿qué haces?
qué bonita es. Pues familia, nada más que decir, vivid en el amor. ¡Suscríbete!